¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted tiene la costumbre de escuchar los medios de comunicación masiva a estas alturas, debe tener unos nervios espantosos por la aparición de mutantes de COVID-19. Hay uno nuevo en California y que parece que salió uno por allá en Japón y está la variedad sudafricana y la variedad brasileña y la del Reino Unido y no sé qué. Y que son resistentes a los anticuerpos y que por lo tanto las vacunas no van a servir, y no sé qué tantas necedades más. Calme, sí. No hay nada como aprender a leer artículos científicos, ver lo que hay detrás de toda la palabrería, para, en casos como estos, conservar la calma. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Hemos platicado mucho de los famosos anticuerpos, son proteínas. Construidas por nuestro cuerpo que funcionan como llaves que se le pegan a otras proteínas. La relación entre el anticuerpo y la proteína complementaria, que es el antígeno, es muy estrecha. El anticuerpo solamente se le pega un cierto antígeno. Los antígenos son proteínas que encuentra usted en la normalmente en la superficie de bacterias, virus y otros, otras cosas que se meten en nuestro cuerpo. Y bueno, el sistema de protección de nuestro cuerpo el sistema inmune la parte del sistema inmune que se llama sistema adaptativo porque de fábrica venimos con lo que se llama sistema innato que nos defiende de manera genérica contra toda clase de infecciones pero siempre usando la misma técnica que funciona a veces y a veces no bueno el sistema adaptativo aprende a atacar a, a, a atacantes específicos el sistema adaptativo aprende a sonarle a, a la bacteria de la difteria o a la bacteria de la toxoferina, sobre todo cuando lo entrenamos por medio de una vacuna. Una vacuna es un simulacro de ataque. Cuando el cuerpo es atacado o cuando se hace un buen simulacro de ataque, el sistema adaptativo, que está compuesto por un tipo peculiar de, por un, un tipo peculiar de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos, y hay varios subtipos de glóbulos blancos, el sistema adaptativo toma muestras de aquello que se metió sin permiso en el cuerpo detecta las proteínas que están en la parte exterior y les fabrica otras proteínas, los anticuerpos que se le pegan de manera muy específica. La idea es que estos anticuerpos al pegársele a los antígenos consigan hacer dos cosas. Lo primero es señalar la presencia de algo peligroso en el cuerpo. Cuando se mete una bacteria, para la cual ya tenemos resistencia, la bacteria se, le, se llena de anticuerpos y eso llama la atención de un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman macrófagos. Ahora, los anticuerpos también, y esto es muy importante en el caso de COVID-19, al pegársele a las proteínas exteriores, en este caso de un virus, pueden evitar que el virus se pueda enganchar a las células que va a atacar y por lo tanto lo vuelven inofensivo. Hemos utilizado varias veces el ejemplo de la llave y la cerradura. El anticuerpo es la llave, el antígeno es la cerradura. La llave está diseñada para pegarse a una eh, cerradura muy, eh, muy específica. Usted puede, vamos a seguir con esta metáfora, en este caso sí la podemos extender, las metáforas no siempre se pueden extender. Si usted toma muestras de sangre y ve la estructura Molecular general de los anticuerpos que tenemos en la sangre, todos se ven iguales. Aunque algunos anticuerpos sean específicos contra SARS-CoV-2, otros sean específicos contra Corinebacterium diphtheriae el nombre científico de la bacteria de la difteria, eh, aunque otros anticuerpos sean específicos contra eh, la Bordetella Pertusis, la bacteria que produce eh, la tosferina, aunque ya le cambiaron el nombre, pero bueno. El asunto es que todos los anticuerpos se ven iguales. Igual que las llaves. Usted puede tener cincuenta llaves diferentes para la misma marca de cerradura. Todas las llaves se ven iguales, pero solamente una llave entra en esa cerradura particular y la abre. Los anticuerpos en nosotros, en los seres humanos, tienen esencialmente la misma composición química general. Al igual que una llave. Usted puede tener 20 llaves diferentes y la composición básica de la llave es la misma. Tienen el mismo tipo de surcos. Eh, la, la, la parte de donde la pesca usted la llave para girarla, que no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor usted sí se la sabe y me lo puede decir por los comentarios de aquí abajo. Este, es igual en todas las, las llaves. Lo que cambia es la fórmula de los dientes en la llave. En el caso de los anticuerpos. La composición química general de todos los anticuerpos es la misma y es por eso que se les da el mismo nombre, inmunoglobulina G. Eh, existen varios tipos de inmunoglobulinas en la sangre, eh, cada una tiene una cierta parte en el proceso de defensa de nuestro organismo, no nos vamos a meter ahorita con muchos detalles. La inmunoglobulina G es el nombre químico genérico que se le da a todos los anticuerpos que tienen prácticamente la misma estructura. Si usted ve un esquema en uh, la Wikipedia, por ejemplo, de la inmunoglobulina G, verá que es una molécula que tiene forma de Y. La pata vertical de esa Y está hecha de dos patitas más, eh, más delgadas en paralelo. Y las barritas que suben en diagonal de la Y también tienen dos barritas. Es decir, es, es como una Y grande que tiene adentro una Y más pequeña, en la parte de arriba una Y más pequeña. Esa es la, la estructura de la inmunoglobulina G en seres humanos. Y lo único que cambia en, algún, en, en una cierta parte de esta estructura es la, el tipo de aminoácidos con los que se construyen estas proteínas. Acuérdense que las proteínas son como palabras moleculares que... Están hechas de letras moleculares que se llaman aminoácidos y, de nuevo, metáforas. Con frecuencia se usan metáforas para explicar cualquier cosa. Y para explicar cosas en el mundo de la ciencia, pues las metáforas están, están de apeso. Bueno, resulta que no todos los seres vivos fabrican eh, inmunoglobulinas iguales a las nuestras. Si usted se pone a ver cómo son los anticuerpos de un tiburón, va a haber una cosa muy interesante. La parte vertical de la Y es más larga que la parte vertical de la Y de la inmunoglobulina G. También está hecha de dos varitas, de, de, de dos ramitas pegadas una con otra. Solo que la parte superior del anticuerpo de los tiburones en lugar de tener dos barritas que suben en ángulo hacia la derecha y dos barritas que suben en ángulo hacia la, hacia la izquierda, encuentra usted nada más una barrita que sube hacia la derecha y otra barrita que sube hacia la izquierda. La, la base de esa Y está hecha de una, de, de una doble cadena de proteína, pero las ramas que suben están hechas de cadenas sencillas. El tamaño de la molécula de anticuerpo de los tiburones es bastante más grande que el tamaño de los anticuerpos humanos. Es una lástima porque los anticuerpos de los tiburones parece que son muy buenos a los tiburones, no les dan en muchas enfermedades, tienen un sistema inmune muy robusto. Pero bueno, pues no podemos utilizar anticuerpos de tiburón para pelear contra enfermedades humanas porque nuestro cuerpo reconocería a esas proteínas muy grandotas como proteínas peligrosas. Acabaríamos haciendo Anticuerpos contra los anticuerpos de tiburón. Ahora, hay otro tipo de bichos que fabrican otro tipo de anticuerpos que se parecen mucho en esencia a los anticuerpos de tiburón, pero son más chiquitos, son moléculas más pequeñas. De hecho, no solamente son más pequeñas que el anticuerpo de tiburón, son más pequeñas, menos pesadas, tienen menos átomos que las moléculas de inmunoglobulina G humanas. Son los anticuerpos de camélidos. Los camélidos son estos bichos con características muy peculiares, puede usted buscarlos en la Wikipedia. A los que pertenecen animalitos, desde luego como los camellos, los dromedarios, las llamas y las alpacas. ¿Cómo son los anticuerpos de estos bichos? Bueno, la base de la y, también estas moléculas tienen forma de Y y el, la barrita vertical, de la Y de los camélidos tiene prácticamente el mismo tamaño que la barrita vertical de la inmunoglobulina G humana. ¿Te acuerdas que los anticuerpos tienen forma de Y prácticamente en todos los organismos que, tienen, que fabrican anticuerpos? Y eh, la, la, el poste vertical de esa Y está hecha de dos postecitos más pequeños tanto en los camélidos como en los seres humanos. Las, la, la diferencia viene en las ramitas que salen hacia arriba, en diagonal. En el caso del ser humano, tiene usted dos barritas que suben hacia la derecha en paralelo y dos barritas que suben hacia la izquierda en paralelo. Busque el esquema en la Wikipedia. En el caso de los anticuerpos de camélidos, hay solamente una ramita que sube hacia la izquierda y una ramita que sube hacia la derecha. Eso hace que la molécula de anticuerpo de camello. Sea mucho más ligera, sustancialmente más ligera que los anticuerpos humanos. Y es ahí en donde se viene la noticia interesante. Hemos hablado de los anticuerpos de camélidos antes. Como estos anticuerpos son más pequeños que los anticuerpos humanos, y como los anticuerpos humanos, por ser moléculas, son escandalosas, ridículas, groseramente pequeños, a estos anticuerpos que son todavía más pequeños les dicen nanoanticuerpos o nanocuerpos. Acuérdese que el término nano es un prefijo que de manera específica se usa para designar a la milmillonésima parte de algo. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. En término genérico, el término nano se utiliza coloquialmente desde hace ya mucho tiempo para referirse a cosas mucho, muy pequeñas. Total, los nanoanticuerpos de camélido son muy efectivos para bloquear a muchos virus y bacterias. Es más, parecen ser sustancialmente más efectivos para bloquear a muchos agentes infecciosos que nuestros propios anticuerpos, que son bastante buenos, por cierto. Ya hemos platicado en otras ocasiones de, la, de lo efectivos que parecen ser los anticuerpos de Camélido para enfrentar eh, al SARS-CoV-2 y tienen otra ventaja este, las moléculas grandes son muy frágiles si las saca usted de su ambiente cambian de forma y con eso pierden su función si usted saca un anticuerpo humano del medio en el que existe que es el plasma de la sangre el líquido de la sangre estos anticuerpos rápidamente cambian de forma y al igual que una llave que ha sido doblada estos anticuerpos ya no tienen ya, ya no funcionan una llave doblada no la puede usted insertar en la cerradura y lo mismo pasa con una molécula de inmunoglobulina G, un anticuerpo, que ha cambiado de forma. Los nanoanticuerpos se pueden estabilizar en estado sólido. Eh, esto significa que usted puede hacerlos polvito. Y significa que puede producirlos a gran escala utilizando técnicas genéticas sin tener que involucrar camellos, llamas o alpacas en el proceso. Puede usted tomar la información genética que sirve para fabricar este tipo de inmunoglobulinas, insertársela a bacterias, por ejemplo, y ponerlas a trabajar para producir grandes cantidades de estas proteínas. Y usted todo lo que tiene que hacer es secarlas y utilizar el polvito para hacer productos de protección. Lo hemos platicado hace tiempo. Se está trabajando en eso. Pero la noticia del día de hoy es diferente. Ah, se me olvida comentarle algo. ¿No los jamélidos fabrican no solamente sus propios anticuerpos chiquitos, sino que también construyen anticuerpos clásicos como los anticuerpos nuestros. Saben hacer de los dos tipos de anticuerpos. Bueno, una vez eh, eh, habiendo comentado esto, eh, hay un artículo publicado en una revista científica de las mejorcitas que hay, de esas en donde a veces la gente se gana un premio Nobel por, por publicar en ellas, y... En este artículo, los autores revelan un, las, eh, los felicísimos resultados que han conseguido al estudiar en detalle el funcionamiento de estos nanoanticuerpos. Usted probablemente se acordará que eh, los coronavirus se llaman así porque al microscopio electrónico se ven como unos discos rodeados de unos piquitos como los dibujitos que se hacen en las, en las historietas para niños y también en las pinturas del medioevo para representar una corona. De ahí el nombrecito. Estos piquitos son en realidad proteínas. Son proteínas especiales. El, 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 el virus SARS-CoV-2 está construido con varias proteínas que se engarzan como piezas de lego para formar estas estructuras esféricas. Una de esas piezas es la proteína de pico. O en inglés, spike protein. Esta proteína es especialmente crucial para el funcionamiento del virus. Es la que sabe aferrarse a proteínas que existen en, en, en abundancia en las superficies de algunas células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las células del pulmón, del riñón, de algunas arterias, de algunas partes del tracto digestivo, etc. Esta proteína se llama enzima convertidora de la angiotensina número 2. Como somos bien flojos los biólogos, a cada rato utilizamos abreviaturas, porque además las palabrotas que tenemos que utilizar en el mundo de la biología molecular generalmente son de ese tamaño o más feas. Entonces, le llamamos a esta proteína a la enzima convertidora de la angiotensina 2, ACE2, por sus siglas en inglés. Entonces, hay muchas células humanas que tienen proteína ACE2 en su superficie y. La proteína de pico del coronavirus se engancha especialmente bien en esa proteína. Una vez que se ha enganchado, se inicia un proceso molecular que permite la entrada del virus a la célula y con eso se inicia la infección. Bueno, si usted ve de cerca, muy pero muy de cerca, una proteína de pico y para eso se necesita una tecnología súper brutal, porque la proteína de pico es brutalmente pequeña. Las partículas de SARS-CoV-2 se encuentran entre las partículas virales más grandes de todos los virus conocidos. La mayoría de los virus son más chicos que los coronavirus. Las partículas de SARS-CoV-2 tienen entre 50 y 250 nanómetros. Un nanómetro, decíamos, es la mil parte de un metro. Es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, tienen entre 50 y 250 millonésimas de milímetro de diámetro los virus. Por eso son tan difíciles de filtrar, por eso son tan difíciles de atacar, por eso es tan difícil de contener una pandemia por virus. La proteína de pico es desde luego mucho más pequeña. Cuando usted utiliza tecnología avanzada como la que hemos descrito a lo largo de la pandemia en distintos momentos, usted puede generar una imagen de computadora en donde puede dibujar átomo por átomo la estructura de la, de, de la proteína. Y lo que le sale es una cosa que parece literalmente una catedral con un campanario muy alto, que se parece vagamente a lo que se quiere, a lo que pronto esperamos se, se, se termine en Barcelona la, la, la Catedral de la Sagrada Familia, que es el, el, una obra verdaderamente maestra de, del arquitecto Gaudí. Si no sabe quién es Gaudí, por favor, busquen la Wikipedia y ve, vean las obras de Gaudí. Bueno, eh, esta proteína de pico es gigantesca y los usted puede fabricar anticuerpos, bueno, usted figurativamente, su sistema inmune, que se le pegan a cualquier lugar de esa proteína de pico. Los anticuerpos son mucho más pequeños que la proteína de pico. Resulta que gracias a los estudios que se han hecho a lo largo de este año que son espectaculares considerando la dificultad, utilizando aceleradores de partículas, lo hemos descrito en otras ocasiones, y otras técnicas muy avanzadas y otros aparatos de alta tecnología hemos descubierto que hay ciertas regiones lo que se llaman los dominios de unión con el receptor dentro de esta proteína. La proteína tiene unas regiones que, de nuevo, metafóricamente hablando, son como resortes. Cuando estos resortes se disparan, la proteína de pico se activa. Si esto ocurre cuando la proteína de pico está tocando al receptor correcto, al receptor ACE2, los dos quedan pegados y el virus puede entrar al cuerpo. Si usted logra bloquear a este sistema de resorte molecular o logra hacer que se dispare antes de tiempo, el virus ya no se puede agarrar a la célula que va a infectar. Entonces, no solamente nos interesa fabricar medicamentos o anticuerpos o lo que sea para bloquear a la proteína de pico anticuerpos que se le peguen a la proteína de pico no cualquier anticuerpo que se le pega a la proteína de pico sirve para bloquear el virus nos interesa que los anticuerpos se peguen precisamente en, las, eh, en los dominios de unión con el receptor un dominio en, en términos de biología molecular es una región dentro de una molécula de proteína que tiene una función especial hasta ahora vamos bien. Espero. Si no, pues un poquito y vuelva a escuchar. Y si no, nos dice usted y lo volvemos a explicar, qué demonios. ¿Qué para eso estamos. Entonces, resulta que si usted bloquea ese lugar específico de la proteína de pico, la desactiva. Hemos visto que muchas vacunas funcionan muy bien bloqueando ese, esas regiones. Ahora están apareciendo variantes del virus. El virus está naturalmente evolucionando. Para aquellos que dudan de la teoría de la evolución, ahorita estamos sufriendo las consecuencias de la realidad del fenómeno evolutivo, que se da en el mundo vivo, se da con moléculas muertas como las que forman a un virus, y se da en cualquier fenómeno dinámico del mundo, del, del universo. La materia evoluciona, la estructura de las galaxias evoluciona, la economía evoluciona, el idioma evoluciona, vaya, lo hemos comentado en otras ocasiones, hasta los ataques de las personas que odian la teoría de la evolución han tenido que evolucionar. Bueno, el virus cambia, va mutando de manera accidental y algunas variedades, por suerte, resultan tener pequeños cambios en el, en el dominio de, re, de unión con el receptor. Y eso hace que los anticuerpos ya no se le peguen a ese lugar. Esa mutación impide que se peguen los anticuerpos, pero no impiden que esta, este resorte molecular se active cuando debe. Eso es lo que permite que el virus escape al sistema inmune. Lo que hicieron estos investigadores es ponerse a estudiar con más detalle a los anticuerpos de dominio simple. Y cuáles son los anticuerpos de dominio simple, mire, para no rompernos demasiado la cabeza, son los anticuerpos chicos de las llamas, los nanoanticuerpos. Y encontraron que por la forma en la que se unen con el eh, el dominio de unión con el receptor con la parte crucial de la proteína de pico, parece ser que no importa qué tanto mute SARS-CoV-2, si usted le logra colocar un anti un nanoanticuerpo en ese lugar, lo va a desactivar. El mismo nanoanticuerpo que desactiva al virus clásico desactiva no solamente a todas las variedades conocidas del virus, sino a todas las variedades que podrían aparecer y ser infectivas para el ser humano. ¿Ya? En lugar de andar buscando a cada rato anticuerpos nuevos que se le peguen a las nuevas variedades de coronavirus, parece que con este tipo de anticuerpos se puede fabricar un anticuerpo universal que va a desactivar a cualquier forma de SARS-CoV-2 que puede infectar células humanas. Claro, está, puede aparecer una variante con una estructura en la proteína de pico que ya no puede infectar células humanas. O sea, a lo mejor el nanoanticuerpo no se le pega. Vale, sorbete. A nosotros ya no nos hace daño. Este descubrimiento. El se basa en, en, no solamente en el estudio molecular de estas estructuras, sino también en las pruebas que han hecho estos investigadores. Entonces, eh, existen varias alternativas para utilizar este conocimiento. Una es lo que le decía poner reclutar bacterias, por ejemplo, esto, esto se hace desde hace décadas. Toma usted el genoma de la bacteria, le corta genes que no le interesen a usted y le inserta genes, o simplemente le inserta usted un gene a la bacteria que le enseña a fabricar una cierta proteína. Se ha hecho, por ejemplo, para fabricar insulina humana. De hecho, mucha gente se ha llegado a inyectar insulina, gente que, que, que tiene problemas de diabetes tipo 1, se ha inyectado insulina que funciona mejor que las otras insulinas comerciales porque es una insulina químicamente idéntica a la del ser humano. Es una insulina fabricada por bacterias que tienen un gene humano que sirve para producir insulina humana. Usted pone las bacterias en un frasquito y casi casi como si fuera jocoque o yogur. Usted pone las siembra las bacterias en un frasquito con azúcar y algunas cosillas más. Las deja unas horas a que se reproduzcan a lo bestia y produzcan grandes cantidades de esa sustancia y luego la filtra. Claro está, el filtrado y todo eso tiene su chiste, pero... es... es, es en, en términos genéricos es un proceso simple y una vez que ya sabe usted todos los detalles que tiene que cuidar en el proceso pues puede fabricar esa sustancia lo bestia se ha intentado hacer eso por ejemplo para fabricar la proteína precursora de la seda de araña porque si usted logra fabricar esa proteína precursora y aprende a hilarla de la manera apropiada podría ser ropa verdaderamente espectacular una camisa hecha de seda de araña sería absolutamente indestructible Tendría un aspecto padrísimo, una textura muy suave. Y si usted la, la echa a lavar y en lugar de separar la ropa mete junto con su camisa finísima de seda pantalones de mezclilla viejos, calcetines y hasta se le va un zapato en la lavadora, a la camisa no le pasa nada. Es más, si hace usted la camisa suficientemente gruesa, la camisa se prueba de balas. La, la seda de araña es Ciertas variedades de seda de araña son especialmente resistentes y se está buscando la manera de fabricarla a nivel industrial, utilizando ingeniería genética. Bueno, con la misma tecnología podría usted fabricar nanoanticuerpos. Otra cosa que puede usted hacer es tomar células del sistema de defensa de las llamas y cultivarlas para que se pongan a fabricar grandes cantidades de anticuerpo. Usted eh, expone al animal a SARS-CoV-2 hasta que comienza a fabricar nanoanticuerpos bloqueadores de los que habla este artículo. Busca entre las células que hay en la sangre del animalito aquellas que saben fabricar ese, ese tipo de anticuerpos y luego las clona. Con eso hay una tecnología que se llama la tecnología de los anticuerpos monoclonales que se maneja desde hace también algunas décadas y que es esencialmente esto que le estoy platicando. ¿Usted fabrica grandes cantidades de anticuerpo por el camino que usted quiera? Ese anticuerpo lo puede secar, empacar y enviar a compañías farmacéuticas para que lo suspendan de nuevo en líquido y se lo inyecten a, a pacientes con SARS-CoV-2, sabiendo que esos anticuerpos van a bloquear al virus no importa qué tanto mute. ¿Para estos anticuerpos? ¿Estos anticuerpos ven a los virus eh, con... Uh, el espíritu de aquella frase que dice que la mona, aunque, que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No importa que tanto cambie SARS-CoV-2, el anticuerpo se le sigue pegando precisamente en donde más le duele. De nuevo, metafóricamente hablando. El asunto es que estos anticuerpos parece que pueden, con cualquier variedad, in, eh, que pueda infectar al cuerpo humano, y eso significa que se pueden crear medicamentos bastante efectivos contra SARS CoV-2. Ahora me faltan algunos detallitos finos que eh, comentarle de este artículo antes de concluir. Eh, los anticuerpos, eh, los nanoanticuerpos, tienen varios nombres. Se les llama también anticuerpos de dominio simple. Eh, Acuérdense que un, un dominio en una proteína es una región de una proteína que tiene alguna función especial. En, nuestras, en nuestros anticuerpos, los, las barritas eh, que suben en diagonal de la, de la Y son dobles. Cada una de esas barritas es un dominio. Entonces, cada una de las barritas eh, tiene dos dominios. Los anticuerpos de dominio simple son anticuerpos que tienen una sola barrita que sube hacia la izquierda y una sola barrita que sube hacia la derecha. Eh, les digo, también se llaman nanoanticuerpos. Y eh, los primeros anticuerpos de este tipo, que han sido construidos en laboratorio, fueron encontrados primero en camélidos y luego fueron sintetizados. Se les llama también anticuerpos de cadena pesada. El nombre tiene que ver algo con su estructura molecular. El asunto es que estos anticuerpos de cadena pesada se vienen estudiando desde hace tiempo, precisamente para. Eh, atacar coronavirus. Como parte de los experimentos que se han realizado recientemente, han salido algunas cosas muy interesantes. Alguna, una variante particular de este anticuerpo se, se, han, se han detectado varios en, en, en llamas expuestas a, a SARS-CoV-2. Hay uno que es la variedad número 72, es BHH72. Este anticuerpo parece que le pega exactamente a la parte más sensible de la proteína de pico de SARS-CoV-2, pero hay algo más. Todos los coronavirus, todos, 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 tienen la misma estructura general. Por eso todos llaman coronavirus, todos tienen proteína de pico, ya que no sabe qué. Todas las proteínas de pico de todos los coronavirus tienen las mismas regiones activas, los dominios que hemos mencionado antes, los resortes moleculares necesarios para fijarse a la, a, a la célula que atacan. Bueno, pues se han probado los mismos anticuerpos que bloquean a SARS CoV-2 no solamente le están pegando a todas las variedades conocidas de SARS CoV-2, también le pegan a, los, a, a, a ejemplares del virus de SARS, que fue la primera epidemia peligrosa por coronavirus que salió por allá del en en año 2002. Afortunadamente era muy poco contagiosa y por eso no se declaró una pandemia entonces. Y qué bueno, porque SARS era mucho más mortal que, que eh, eh, SARS-CoV-2. Bueno, pues la misma proteína le pega a ese otro coronavirus que molecularmente, genéticamente, es sustancialmente diferente a SARS-CoV-2. No solamente le pega a todas las veces de SARS-CoV-2, le pega a otros coronavirus. Esto sugiere fuertemente que si se logra convertir esta. Eh, en, este, este conocimiento en terapia se va a conseguir un medicamento genérico contra todos los coronavirus todos 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 y esto significa que esto podría ser la base para enfrentar cualquier otra pandemia que pudiera generarse por coronavirus que es una preocupación seria que hay en la comunidad científica ya hemos comentado a lo largo de este año por qué en los, eh, en los murciélagos es fácil que aparezcan variedades peligrosas de virus, en particular de coronavirus. Y eh, hemos eh, comentado también que Shi Sheng la mujer que descubrió a, a SARS-CoV-2, ha descubierto varias docenas de variantes de coronavirus potencialmente peligrosas para, para el ser humano en murciélagos en la región general de Wuhan. Y lo mismo se puede decir de cualquier otro lugar en donde existan murciélagos y mire, si vive usted en la Ciudad de México hay murciélagos en la Ciudad de México y muchos y qué bueno porque de otra manera estaríamos saturados de mosquitos. Y vaya usted a saber cuántos casos de dengue y otras enfermedades tendremos en la Ciudad de México sin esos murciélagos. Bueno, tarde o temprano alguno de esos coronavirus puede brincar al ser humano. La siguiente vez nos va a agarrar preparados y le va a ir como en feria. Porque parece que ya tenemos la base molecular para crear un medicamento universal contra coronavirus. Obviamente, el pasar de este conocimiento a un medicamento estable a gran escala requiere de muchísimo esfuerzo y de dinero. El esfuerzo y el talento lo ponen los científicos. Ahí están, para eso, para eso se estudia ciencia lo único que hace falta es darles el apoyo que necesitan y darles tiempo para que puedan hacer su trabajo, y es aquí donde llegamos a la recomendación de siempre. Trate de mantenerse fuera de las estadísticas en la medida de lo posible. Es muy difícil. Se este trata de un virus muy contagioso que afortunadamente en la mayoría de los casos no produce síntomas. Entre la gente que produce síntomas normalmente produce síntomas ligeros. Entre la gente a la que se le declaran síntomas más serios, normalmente la enfermedad se queda a medias y afortunadamente solo unos cuantos casos del total se vuelven graves. Pero de todas maneras, no se arriesgue. No haga caso de rumores. Hágale caso a las fuentes oficiales. Hágale caso a las autoridades de salud. Use su mascarilla. Aprenda a usarla. Desde hace tiempo habíamos dicho que parece que la doble mascarilla puede ser especialmente buena para para proteger a una persona de o de infectarse o de infectar a otros. Y ahora parece que están redescubriendo el hilo negro. Este, use la mascarilla, aprenda a usarla con cuidado. Si usted toca una mascarilla contaminada y se la lleva a los ojos, las manos a los ojos o a la boca, se aprende a usar la mascarilla. Mantenga la máxima distancia posible con otras personas, lávese frecuentemente manos y cara. En lo que salen otros productos de protección, consígase, por ejemplo, estos eh, aerosoles que venden en toda clase de farmacias. Hay productos de marca y productos genéricos que tienen soluciones de, de, de eh, hiperoxidación. A final de cuentas, es agüita con algunas sales que eh, lentamente van liberando oxígeno y cloro, que matan a cualquier cosa, destruyen cualquier agente infeccioso. Eso es. Lea con cuidado las instrucciones del producto. Se pueden aplicar normalmente de forma libre en la cara, en las manos, eh, incluso en la boca. Eh, se utilizan como sustitución del yodo y otros desinfectantes más agresivos. Consulte con su médico si tiene cualquier duda, es muy importante. Este, es decir, protéjase de todas las formas posibles del contagio. Y muy importante, conserve la calma. Tiene usted a la ciencia de su lado. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.explicador.net, las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique-Ganem, y en, en PayPal el Explicador gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente el Explicador siempre somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.